Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. El camino sinodal alemán responde al Vaticano. Es nuestro deber indicar claramente dónde creemos que los cambios son necesarios. Ya estamos sintiendo que los problemas y preguntas que hemos identificado son similares en todo el mundo, indica su presidenta en un comunicado que firma también el obispo Jörg Baxin, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. Nos gustaría recordar que el camino sinodal es la consecuencia del estudio del abuso sexual de menores por parte de sacerdotes católicos, diáconos y religiosos varones en el ámbito de la Conferencia Episcopal Alemana. El fin del celibato obligatorio es una de las propuestas reiteradas de laicos católicos alemanes, muchos de los cuales también piden que las mujeres tengan acceso al sacerdocio. El Camino Sinodal, foro de diálogo de la Iglesia Católica Alemana, respondió este jueves al Vaticano que no seguirá un camino especial alemán, pero que considera que debe indicar qué cambios necesita para superar las crisis causadas por casos de abuso a menores. No nos cansamos de enfatizar que la Iglesia en Alemania no seguirá un camino especial alemán. Sin embargo, consideramos que es nuestro deber indicar claramente dónde creemos que los cambios son necesarios. Ya estamos sintiendo que los problemas y preguntas que hemos identificado son similares en todo el mundo. También nos gustaría recordar que el camino sinodal es la consecuencia del estudio de abuso sexual de menores por parte de sacerdotes católicos, diáconos y religiosos varones. Apoyo y cooperación activa del pueblo de Dios. Agradecemos que los obispos y que la ZDK, Comité Central de Católicos Alemanes, pueda recorrer juntos este camino y contar con el apoyo y la cooperación activa del pueblo peregrino de Dios, indica el texto. Los firmantes del comunicado recuerdan que las resoluciones de la Asamblea Sinodal no tienen efectos jurídicos por sí mismas. Después de que el Vaticano advirtiera este jueves que el camino sinodal en Alemania no tiene la facultad de obligar a los obispos y a los fieles a asumir nuevos modos de gobierno y nuevas formas de doctrina y moral. El Vaticano añadió que la Iglesia Católica Alemana no puede obligar a los obispos y a los fieles. Celibato opcional, moral y sexual. El pasado febrero, el obispo Baxin se mostró abierto a poner fin al celibato sacerdotal obligatorio y dijo que la existencia de sacerdotes casados podría enriquecer a la Iglesia y a la institución matrimonial. No veo que el matrimonio y el sacerdocio no puedan enriquecerse mutuamente, dijo Baxin al comienzo de una sesión del foro Camino Sinodal destinado a buscar reformas en la Iglesia. El fin del celibato obligatorio es una de las propuestas reiteradas de laicos católicos alemanes, muchos de los cuales también piden que las mujeres tengan acceso al sacerdocio. ¿Y tú qué piensas de la respuesta del sínodo alemán ante la advertencia del Vaticano? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.